Karime Pinter ya tiene plan para reemplazar a Tania Rincón en Matutino Hoy. En los últimos días, Karime Pinter ha estado en el ojo del huracán en la casa de los famosos México por su comportamiento sospechosamente cercano con Arad de la Torre, por lo que las malas lenguas dicen que su lambisconería no es de a gratis, pues tiene la mira puesta en el Matutino Hoy y está usando al conductor como su boleto de entrada. Desde que comenzó el reality show, Karim ha estado pegado a Arad como chicle en el zapato, y al parecer no es por admiración, sino porque cree que él tiene la influencia necesaria para recomendarla en el matutino, pues la idea es que cuando salga del encierro pueda reemplazar a Tania Rincón en el programa hoy, pero los rumores dicen que de la torre ya tiene un pie fuera de la emisión. Todo comenzó cuando Karime se dio cuenta de que estar cerca de Arad podría ser su pase directo a la televisión en horario estelar, y mientras otros se preocupaban por ganar el reality show, ella decidió que lo suyo era jugar con sus cartas con el que consideraba la figura más fuerte dentro de la casa. Sin embargo, su cercanía no ha pasado desapercibida y ha generado duras críticas tanto dentro como fuera del show. Shannick Berman, quien no se caracteriza precisamente por quedarse callada, ya destapó las verdaderas intenciones de Karime, pues según la periodista, la ex Acapulco Shore, está utilizando Arad para asegurar un puesto como conductora en hoy. Y aunque Karime se esfuerza por mostrarse como amiga y protectora, la realidad es que solo está siguiendo un plan bien trazado. No obstante, la estrategia de Karime ha sido bastante obvia al alabar a quien sea necesario para lograr sus objetivos. Esto ha incluido a otros participantes con gran cantidad de seguidores, como Mario Besares, a quien no dudó en aplaudirle todo pensando que su fandom le ayudaría a ganar puntos. Pero en lugar de ganar aliados, Karime solo ha conseguido que su reputación quede por los suelos. Desde luego que los seguidores de la Casa de los Famosos no han sido amables con Karime, pues muchos han señalado que su comportamiento lambiscón es evidente y que su plan de utilizar a Arat es tan obvio como patético, ya que en lugar de jugar limpio ha optado por la ruta fácil, sin darse cuenta de que en un show de estas características, la audiencia no perdona con facilidad. Lo más irónico es que mientras Karime se aferrará, de este último ya tiene un pie fuera del matutino hoy, debido a su mala imagen. Pues todo indica que sus esfuerzos por ganarse un lugar en el programa serán en vano, porque de la torre podría no estar en condiciones de ayudar a nadie, ni siquiera a sí mismo. Y Karime está apostando un caballo cojo y la jugada podría salirle muy cara. Pese a su estrategia, la realidad es que en hoy los lugares ya están ocupados por grandes personalidades de la televisión mexicana, como Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Andrés Calona, quienes no parecen estar dispuestas a ceder su espacio a una recién llegada que ni siquiera ha demostrado tener las habilidades necesarias para estar en un programa de tal calibre. Si bien Karime ya tiene su plan para ingresar al matutino hoy, lo que no sabe es que tras su salida del polémico reality show, Shanique Berman ya le echó de cabeza. Con todo y que dentro de la casa, la influencer se preocupó por la salud de la periodista, quien de la noche a la mañana decidió traicionarla y de paso quedar como una de las participantes más tóxicas de esta temporada. Sin mucho esfuerzo, Karime Pitner se ha convertido en un ejemplo perfecto de cómo no jugar sus cartas en un reality show, porque en lugar de ganarse un lugar con talento y esfuerzo, ha optado por el camino fácil de la lambisconería, solo para darse cuenta de que su estrategia la llevará a la nada, pues cuando todo termine, probablemente se quede sin trabajo en hoy y sin la admiración del público. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente HR Notas.